máscaras. Voy a enseñarles una técnica nueva que siempre la deben usar, sobre todo para enfocar más determinada área que ustedes quieren enfocar. Voy a ir a mi bridge, como siempre, y voy a seleccionar esta foto. Pongo OK. Voy a poner la manita porque me gusta verlo como saben de cerca. Vamos a suponer que yo quiero enfocar esta imagen. Lo primero que voy a hacer una copia, un duplicado de copia, perdón, y le voy a poner enfocar, porque lo que quiero es enfocar con máscara. Correcto. Le pongo que ya tenemos aquí nuestro duplicado, como podrán ver. Lo señalamos y nos vamos a filtro. Y en filtro, como podrán ver, tenemos varios filtros. Nos vamos al de enfocar y nos vamos a enfoque suavizado. Lo apretamos y nos sale esta ventana. En esta ventana nos sale al 100%, le vamos rebajando para que nosotros podamos ver nuestro enfoque. Si yo le al 95% el enfoque, y si le subo un poquito más, vamos a ponerle al 3, al 4, al 5, vamos a ponerlo así. Y le ponemos OK. Ya se enfocó más nuestra foto, pero yo no quiero enfocar pues partes que están desenfocadas, como están del lado izquierdo. Estas hojas, a mí no me interesa, a mí más que nada, ahorita lo que, el ejemplo que les quiero dar es enfocar sus ojos. Y ojalá lo tengan en la máxima resolución el video que estamos viendo, porque para poder detectar lo que vamos a hacer. Ok, me voy a ir a ponerle una máscara aquí del lado de abajo, como siempre, la apretamos y le creamos una máscara. Si le apretamos a la máscara, nos sale esta ventana que nosotros ya conocemos. Pero en este caso la voy a invertir. ¿Correcto? Y se fijan, ya se puso negra. Lo que voy a hacer ahora es, voy a agarrar mi pincel y voy a tratar de enfocar lo que yo quiero enfocar. Lo que quiero enfocar son los ojos del muchacho. ¿Okay? Lo estoy pintando. Y si se fijan, ya está saliendo del lado derecho, en color blanco, un ojo. Y si me voy a este, lo trato de enfocar más, porque eso es lo que yo quisiera que se enfoque del muchacho. Si nosotros apagamos esta, fíjense, ya tenemos los ojos del muchacho con la máscara de enfoque. Correcto. Si yo la apagara, verían que cambian sus ojos. Voy a acercarme un poco para que ustedes vean el cambio. Espero que puedan apreciarlo. Ahí están los ojos del muchacho. Lo voy a apagar, lo que acabo de hacer. Y fíjense cómo va a cambiar a como estaba antes. Pues fíjense. Está un poquito borroso. Y si yo le prendo la máscara que le acabo de poner, queda más, más fuerte nuestro enfoque. Me voy a regresar porque les quiero mostrar otra técnica. Voy a seguir enfocando, pero en este caso lo que quiero es que donde voy a enfocar ahora, voy a poner este para que ustedes lo puedan ver. Perdón. Y me voy a acercar. Que a lo mejor quiero que, no, es de esta parte, no quiero que se enfoque porque son un poquito de arruguitas. Entonces lo que hacemos es desenfocar un poco esta parte. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a nuestro pincel y se fijan, aquí dice opacidad está al 100%. Entonces en este caso lo bajo, vamos a ponerlo al 41% y le paso aquí. Para que todo lo demás que aparezca no salga
tan marcado como otras cosas. Si nos pasamos, acuérdense, cambiamos y borramos. Acuérdense que está al 100%, al 41% nuestra opacidad y por eso los demás se ve medio blancuzco. También podemos borrar. Si nos pasamos, acuérdense, no hay ningún problema. Cambiamos y volvemos a pintar y vuelve a aparecer. Nada más que pongan su opacidad otra vez al 100% para que salga todo. ¿Está? Ya estamos haciendo que salga. Y acá pueden estar ustedes manipulando lo que ustedes quieran que salga más enfocado. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle aquí un poco más al muchacho. Se fijan. Voy a prender el otro para que vean. Ahí está. Voy a apagar lo que acabamos de hacer. Y fíjense cómo cambia totalmente el enfoque. Me voy a alejar para ver si lo pueden apreciar todavía mejor, porque muy de cerca, pues, a veces engaña. Ahí está. Le voy a quitar. Lo voy a poner nuevamente. Y están más enfocados sus ojos. Vamos a suponer ahora que lo queremos hacer también con su boca. Nos vamos igual a nuestra máscara. Acercamos sus labios. Lo tenemos al 100%. Lo podemos... Perdón. Marcamos nuestro pincel y empezamos a hacer más fuerte los labios del muchacho. De forma tal que si apagamos este, vemos sus labios y podemos seguir pintando si nosotros queremos. Y ya por una área, por áreas, podemos ir marcando lo que más queremos que se enfoque. En una fotografía, ese es un consejo, lo que nunca debe, ustedes pueden corregir lo que son cicatrices, como le dicen acá, granitos o lo que sea, ¿no? Pero para que la foto siempre se vea bien, nunca quiten el enfoque en los ojos, en la boca, también, se me olvidaba, en los agujeritos de las narices para que tenga más realismo. Voy a irme a su nariz. Y hacemos lo mismo. Agarramos nuestra herramienta. Hey, me acerqué mucho. A ver, ahí. Y acá lo que voy a hacer es mi pincel lo voy a hacer más pequeño. Ahí está. Y pintamos. Son los agujeritos. Para que sea más real. Y nosotros ya podemos, en un momento dado, como pueden apreciar, determinar qué es lo que queremos que se enfoque en nuestra foto. Fíjense bien en el lado derecho, cómo está lo que acabamos de enfocar. Eso voy a ver si puedo hacer un acercamiento, que es los ojos, la boca y los agujeritos de la nariz. Si ustedes quisieran resaltar algo más, vamos a intentarlo con su oreja que está un poquito desenfocada para ver cómo queda. Esto no lo planeé, pero lo estoy viendo ahorita. Vamos a ver la oreja. Hacemos lo mismo, agarramos nuestro pincel y vamos a tratar de enfocar más. No va a ser total definitivamente, pero vamos a tratar de enfocar su oreja para ver cómo se ve. Fíjense en el lado derecho, ya enfocamos aquí. Tal vez un poco de su pelo aquí. Para que vaya de acuerdo a la oreja. Correcto, vamos a alejarnos. Y ya lo voy a quitar para que vean la oreja. Ojalá logren verlo. Así está desenfocada. Y así está un poquito más enfocada. Entonces, a veces podemos ir corrigiendo o resaltando lo que nosotros queramos. Si nosotros apagamos esta, aquí vemos
Lo que corregimos, y fíjense, y acá puedo ver que la oreja no está bien. Entonces le volvemos a dar a nuestro y seguimos pintando. ¿Me salgo? ¿Ya me salí todo esto? Acuérdense, nada más cambian de color y vuelven a borrar. Y ya corrigen lo que ustedes crean que está. En este caso, pues es el negrito este, nada más quiero la oreja y un poco de su pelo. Correcto. Voy a aprenderlo otra vez. Les voy a poner cómo estaba. Así estaba, ojalá logren verlo. Voy a acercarme un poquito más a ver si puedo. Ahí está. Lo voy a poner, fíjense, en los ojos, en la boca y en las orejas y el pelo de su patillo. Bueno, en México le decimos patilla a esta parte del pelo, no sé cómo se diga en otros países. Lo voy a poner. Fíjense cómo ya se ve el pelo de aquí. Concéntrese en el pelo, lo voy a quitar. Lo vean. Ojalá tengan el video en HD para que puedan apreciar todo esto. Vamos a ver los ojos. Aquí están un poquito borrosos y aquí están muy enfocados. Vamos a ver la boca. ¿Sí? Y la boca, inclusive ya se ven las marquitas que tiene, que traemos todos de nuestra boca. Esta es una manera que deben usar siempre, también se los digo, esta es una manera muy, muy, muy práctica para que ustedes vayan enfocando cualquier cosa que ustedes quieran por medio de una marca y van a enfocar precisamente el área que ustedes quieran. Como vimos anteriormente, podemos enfocar toda la imagen, pero pues no nos interesa, por ejemplo, sus granitos enfocarlos, no nos interesa las cicatrices que tenga enfocadas, sino nos interesa, por ejemplo, sus ojos, su boca, para ver determinadas cosas. Vamos a ver, como estamos en la sección de máscaras, vamos a ver ahora lo que es la máscara rápida. La máscara rápida se encuentra del lado izquierdo, aquí abajo del negro y blanco, y pongan sus colores en negro y blanco, lo pueden hacer rápidamente con la letra D. Ok, una vez que tengan negro y blanco, acá si se fijan está esta herramienta que se llama máscara rápida. Vamos a usar esta máscara, para eso lo voy a hacer en una foto. No les va a gustar la foto que escogí porque está fea, pero se adapta a lo que yo quiero hacer. Es este pato, ¿correcto? Que vamos a agrandarlo. Que tiene los ojos rojos, si se fijan. No es que yo vaya a corregir los ojos, pero esta fotografía se adapta mucho a lo que yo quiero hacer. ¿Ok? Vamos a aplicar una máscara a este pato. ¿Correcto? Apretamos nuestra herramienta que les digo que está acá, porque se llama máscara rápida precisamente por eso, porque queremos poner una máscara muy rápida y no vamos a usar, fíjense bien, no vamos a usar las herramientas que normalmente se usan de selección. Esto es lo interesante de la máscara rápida. Entonces, le apretamos aquí y nos vamos, fíjense bien, a nuestro pincel. Y voy a pintar su ojo rojo. ¿Correcto? Sale verde porque yo lo definí como verde. Normalmente creo que viene rojo o un poco café. Ok. No solo es el ojo, pues quiero mostrarles también cómo podemos hacerlo con otras cosas. Correcto. Voy a pintar lo más rápido que yo pueda porque se supone que esto es eso, una máscara rápida que lo voy a hacer con mi pincel porque quiero poner una máscara aquí y en el ojo. Pues van a ver medio raro mi pato, pero es el objetivo, es que ustedes conozcan cómo hacer una máscara. Rápido. Correcto. Una vez que ya lo vemos, apretamos otra vez nuestro botón de máscara y fíjense, nosotros ya vimos lo que tenemos seleccionado. Tenemos seleccionado el ojo. Me voy a alejar para que lo vean. O quiero que vean otra cosa. Ahí está. Tenemos seleccionado, voy a alejar un poco más. Tenemos seleccionado en toda nuestra foto lo que es el ojo y lo que es esta parte del pato. Yo podría en este momento irme a selección,
e invertirlo. Pero podemos hacer otra cosa. Y esto es lo que les quiero mostrar. Me voy a acercar nuevamente para que vean las dos partes seleccionadas rápidamente por medio de nuestra máscara rápida. Y me voy a ir a nuestros ajustes. En este caso, el de tono y saturación, que ustedes pues ya los conocen, ¿verdad? Y vamos a quitar la saturación. Y fíjense, las dos partes seleccionadas, me voy a alejar porque esto, lo malo es que hay que estarse alejando. Las dos partes seleccionadas, ahí está, son las que nada más tienen color. Y fue una forma muy rápida de seleccionarlo. Fíjense que en el momento que yo le puse el ajuste, se creó la máscara. También podemos invertirlo. Vamos a apretar la máscara. Pues estábamos aquí, donde nosotros le bajamos toda la saturación. Nos vamos entonces a lo que es la máscara, acá, del lado derecho, fíjense, dice toda saturación, si aprieto a este, se va a la máscara. Y lo que voy a hacer ahora, lo voy a invertir. Y fíjense, me voy a acercar, porque si no, esto no se aprecia. Todo ya se volvió a su color, menos el ojo y esta parte de acá. Correcto. ¿Por qué hice tal cosa? Porque al hacer este invertirlo, puedo volver a nuestros ajustes y decidir colorear, ponerle color, coloreado. Ok. Le ponemos, señalamos esto de aquí, esta palomita, y yo ya puedo ponerle otro color a los ojos. Fíjense, si yo le pongo el tono, lo puedo poner verde, lo puedo poner azul, lo puedo poner rojo, o como yo quisiera dejar. Lo puedo poner más luminoso, lo puedo bajar. Lo ideal es que yo nada más usara los ojos, pero yo quise que vean que en cualquier parte puede hacerse este tipo de cosas. Vamos a ponerle un color, no sé. Le ponemos azul, lo voy a alejar. Y fíjense cómo ya cambiamos el color del ojo del pato, que en un principio era, se lo voy a quitar. Así estaba el pato, así lo hemos dejado. Y si yo hubiera coloreado otra parte con nuestro pincel, también hubiera cambiado de color. Espero que esté claro. Estando en este punto, también podemos corregir nuestra foto. Voy a tratar de acercarme otra vez. Disculpen los acercamientos, pero es para que ustedes puedan verlo. Vámonos directamente al ojo. Y digamos que aquí no lo puse bien, si se fijan. No pinté correctamente el ojo. Muy sencillo, acuérdense de acá, de nuestros colores blanco y negro. Aprieto la letra X. Me voy a mi pincel y pinto las partes que se me salieron. O sea, que no logré pintar. Igual puedo ir a esta parte y seguir pintando, fíjense, para corregir mi máscara porque no la hice correctamente. Si también no salimos, me salgo, vamos a ver que se vea en otro lado, me salgo aquí, invertimos como siempre y borramos y corregimos nuestra foto. La ventaja de esta máscara rápida es que no tuve que utilizar en ningún momento mis herramientas de selección clásicas que debemos utilizar, sino que tuve que hacerlo en un momento rápido y logré lo que yo quería en mi máscara. Y así está nuestra foto como la dejamos. Les voy a poner ahora un antes y un después. Así estaba. Yo utilicé esa parte de aquí del pato para que ustedes vean que no solo en el ojo, sino que cualquier superficie podía hacerse, y así la dejamos. Correcto. He quitado la foto porque quiero que se concentren mucho en esto. Es muy importante los colores negro y blanco, como hemos visto anteriormente. Si ustedes quieren cambiar,
de color, acuérdense, esto es muy importante, lo van a usar constantemente, es la letra X y cambiamos al blanco. Fíjense bien de este lado izquierdo, me voy a pasar al negro. ¿Correcto? Voy a apretar otra vez y así podemos corregir nuestros trabajos. Otra de las cosas muy importantes que debemos tener siempre en cuenta con las máscaras son los colores que están aquí del lado izquierdo, el negro y el blanco. Si por alguna razón no estuvieran en negro o blanco, o más bien vamos a cerciorarnos de ella, vamos a suponer que estuviera en rojo, porque así estuvieron pintando lo que hayan hecho, muy sencillo, le dan doble clic al rojo, toman este selector de color, que puede ser otro, ¿no? Lo ideal es que ustedes busquen el color negro, y para este caso nos vamos a ir hasta el final, encontramos el negro, le ponemos OK, y ya tenemos el color negro y el color blanco. Otra forma, si se les olvida la letra X, es aquí que tenemos unas flechitas, fíjense bien, voy a tratar de acercarme, para que ustedes hagan el cambio y puedan corregir sus fotos. Porque con una pintamos y con la otra corregimos. Acuérdense, esto es muy importante. Vamos a tratar de explicarles esto. Voy a ir a buscar en Bridge. Se me salió de aquí Bridge. Voy a buscar algo que yo tenga en PCD. Ahí está. Vamos a agarrar lo que ya hicimos. Acuérdense que nosotros hicimos esto y lo guardamos en PSD. PSD, si se fijan, PSD son las siglas que están al final del nombre que nosotros ponemos. El PSD quiere decir que es un formato que hicimos en Photoshop y por lo tanto tiene capas. Lo voy a abrir para tratar de explicarles. Aquí del lado derecho tenemos todas nuestras capas. Y muchos me preguntaban, bueno, ya hice algo, me gusta. ¿Y cómo lo guardo? Es muy sencillo, pero antes de todo esto, deben ir a imagen, deben ir a tamaño de imagen, y ustedes determinar qué tamaño quieren ustedes guardar su trabajo. En este caso, este de capas de Photoshop que hicimos, le pusimos 10x8. Entonces, cuando se imprima esto, o cuando lo llevemos a alguna impresora o alguna lugar fotográfico de esas máquinas, tienen que ustedes que especificar de qué tamaño lo quieren. Esto lo pueden cambiar, cambiar en porcentaje, en centímetros, en milímetros. Yo uso pulgadas, al menos en México se usan las pulgadas cuando se quiere hablar de alguna foto. Vamos a suponer que me pidieron una ampliación de esto y no la quiere el cliente de 10x8. Pues le ponemos, la quiere por 20. Fíjense qué va a pasar cuando yo ponga 20x24. En el mismo Photoshop se va a agrandar, fíjense bien. Fíjense. Entonces, ya tenemos nuestra foto más grande, independientemente que yo la pueda acercar. Esta foto ya tiene ese tamaño. Si nosotros la llevamos a imprimir con otro tamaño, pues si lo hacemos más chico, pues no van a salir muchas cosas. Y si la hacemos muy grande, pues tampoco va a caber en el tamaño. Esto es muy importante. Voy a regresarme al tamaño de imagen y le voy a poner otra vez el que tenía 8x10. Lo que pasa es que me está haciendo, vamos a quitar, restringir proporciones, era 8x10. Ahí se va a volver chico ahora, ven, fíjense ustedes. Pero fijan, no me acuerdo qué tamaño tenía. Lo voy a quitar para que, si les pasa, hagan ustedes. Voy a ir a buscar en Bridge otra vez, aquí está. Y el tamaño que tiene. Cuando ustedes quieran saber el tamaño que tiene su foto, también se van acá a tamaño de imagen. Ah, es 10x8, estaba poniendo 8x10, lo estaba poniendo al revés. Aquí ven ustedes el tamaño que tienen y el cambio que ustedes pueden hacer. Ok. Me decían,
yo quiero guardar esta foto o la quiero subir a internet. Hay otra persona que me dijo, yo quiero subir fotos a internet, pero con sus capas. Sube una fotografía con sus capas y no se ve. Definitivamente no. Para poder ver el formato PSD con capas, tiene que ser un programa que maneje, que lea este tipo de archivos. ¿Cuáles son ellos? Uno de ellos es el Photoshop, por supuesto. Otro de ellos es el Lightroom. Y así hay otros, otros formatos. Por eso no podemos subir a internet un formato PSD. O sea, sí lo podemos subir, pero no se va a ver como una foto. Tenemos que cambiarle el archivo. ¿Okay? Las fotos normalmente que se suben a internet son pequeñas. Hay algunos programas que dicen para subir a internet es para subir a web. Y ustedes tienen que buscar el tamaño para subir a internet. No puede ser PSD porque no lo van a ver. Porque tal vez en un futuro las fotografías PSD los archivos PSD puedan verse. Pero en esto, por ahora, no se pueden ver. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a archivo y ponemos guardar como. Y acá podemos escoger nuestro archivo. En este caso está en Photoshop y al estar en Photoshop va a conservar las capas, correcto. Lo dice, acá dice capas, si no queremos que conserve las capas, le quitamos esta palomita. También existe el infinidad de formatos, acá está el JPG, que es el más común, que al guardarlo no se generan las capas. Pero es la fotografía más común que se utiliza en todos lados, se utiliza para internet, se utiliza para todo. También podemos usar el PNG, que también es un poco más pequeño. Les quiero hacer una muestra. Vamos a guardarlo en JPG. Y lo voy a guardar al máximo, estándar. Le voy a poner OK. La está guardando. Ya se atoró. Ah, aquí está. La voy a buscar ahora. Y ahora quiero que se fijen en la diferencia. La diferencia es en peso, lo que pesa el archivo y lo que pesa un PSD. O sea, que también es otro tipo de archivo. Si yo me voy al PSD, ya lo señalé, este es el PSD, y veo desde abajo, dice que pesa 8.26 megabytes. También esto tiene mucho que ver con lo que subimos a internet. No, a veces no aceptan archivos muy grandes. Si nos vamos al NISA, la misma fotografía que está a un lado, que ya la volvimos JPG, y la señalamos, verán que pesa, 1.12 megabytes. O sea, pesa mucho menos, no sé, 8 veces, 7 veces menos la foto. ¿Cuál es el detalle? Que si yo abro JPG, en Photoshop no existen las capas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Quiero estar claro en esto. Cuando ustedes hagan un trabajo en Photoshop con capas, deben de mantener su archivo en PSD, que es el formato de Photoshop. ¿Correcto? Voy a ir otra vez a buscar en Bridge. Voy a buscar el otro, que es PSD. Aquí está. Aquí están las capas. Para que ustedes puedan conservar esto, tienen que ir, como les dije, primero en este caso exportar. Tienen que ir a guardar como y poner este formato, que es el primero, que dice Photoshop, e inclusive dice que estén señaladas las capas. Existe otro formato que también es que también conserva las capas, que es el formato TIFF. Lo voy a poner y lo voy a guardar. Correcto. Me sale esto, le pongo ninguno, intercalar RGB, dice orden de bytes, en mi caso es Macintosh, y lo dejamos así. Le pongo OK. Y ahora me voy a ver ese formato. Me voy otra vez a buscar en Bridge. Y se fijan, aquí ya está el nuevo formato, son igualitas las tres fotos, JPG, PSD, y la abro. Como podrán ver, aquí están ya las capas en un formato TIFF. Y acá tenemos los tres formatos. Este que es el que acabamos de abrir, de TIFF, que acabamos de hacer.
Este, que es el JPG, que no guarda las capas, y este, que es el PSD original. Una de las cosas que, más importantes que les quiero decir, este es un tamaño, como vimos, 10x8. Nosotros debemos guardar nuestras fotos lo más grande que podamos, sobre todo si manejamos capas. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque no es lo mismo, piensen esto, de una foto muy pequeña, vamos a decir, esta 8x10, yo la quiero hacer 20x24. Voy a estirar píxeles. Al estirar píxeles va a perder calidad. En cambio, si vamos al revés, de grande a pequeño, siempre va a conservar los píxeles y nuestra fotografía se va a ver bien. Hagan ustedes la prueba, agarren una fotografía de, no sé, de un celular y trátenla de hacerla más grande, van a ver que se va a pixelar completamente. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de guardar es ver nuestro tamaño de imagen, ¿correcto? No cuando ya se haya hecho, sino cuando ya tengamos, cuando tengamos primero el pliego y después vamos trabajando. En este caso yo hice el ejemplo con 10x8. Correcto. Y una vez que hayan hecho esto, entonces sí, se van a guardar como. Y como podrán ver, el primero que sale es Photoshop y dice capas. Le voy a volver a apretar para que ustedes vean la cantidad de formatos que hay. ¿Por qué hace Photoshop tantos formatos? Porque estamos partiendo de la idea que estamos componiendo algo, o estamos haciendo una composición, perdón, y estamos creando algo nuevo, y pues, puede ser que estemos trabajando con una empresa, o podemos ser que con un cliente, y nos diga, mira, lo que tú hiciste en el Photoshop lo necesito en formato JPG. Y lo convertimos a formato JPG. O nos diga, quiero en Photoshop PDF. Porque así necesito el archivo. Podemos, y así podemos escoger cualquiera que nosotros queramos. Pero por consejo que yo les doy, siempre guarden su foto original con sus capas en el formato PSD. Yo al menos así lo manejo. Y de ahí parto a cualquier otro formato. En el caso de fotografía, fotos de perdón, la redundancia de fotografía, mantengo el tamaño que me da mi cámara reflex. Y de ahí saco para JPG, saco para TIFF, saco para lo que me pida la gente y para subir a internet. Y siempre conservo mi formato PSD lo más grande que yo pueda. Como les vuelvo a repetir, en este caso estaba 8x10, pero era un ejemplo en esa situación. Correcto. Vamos a seguir con nuestros tutoriales. Y ahora vamos a ver siempre máscaras y capas. Todo esto se basa en Photoshop. No es que lo dijimos de vez, pero hay varias variantes. Para esto voy a hacer bordes y pues no quiero explicarles sin que lo vean, porque la mejor forma de que ustedes aprendan es que lo vean. Entonces me voy a ir a mi bridge y ya tengo esta fotografía de esta persona. Esta persona está disfrazada, no crean que así se viste. Está disfrazada porque en febrero fue el carnaval aquí de Mérida y se disfrazó con un grupo de sus amigas. Ok, vamos a hacer unos bordes, como les decía, para cambiar un poco esta foto. Y lo primero que tenemos que hacer es saber qué tamaño tiene esta imagen. Y si se fijan, el tamaño es de 12.8, anchura de 12.8 por altura de 9.2. Y tiene una resolución de 240 píxeles por pulgada. Ok, esto es nada más con la cuestión de ver de qué tamaño es, porque tenemos que crear ahora. Con lo que ustedes lo vayan a hacer, anoten estos datos, porque si no van a tener que estarlos sacando constantemente. Entonces yo ya anoté 12.8, 19.2, resolución de 240 pulgadas, ¿correcto? Cuando vean su foto, tomen ese tamaño. Y me voy a archivo, y voy a poner nuevo. Y en nuevo voy a poner
En este caso yo ya lo hice, 12.8, 19.2, resolución 240. Lo voy a poner en color RGB, ¿correcto? Y en contenido de fondo no lo voy a hacer transparente, lo voy a hacer blanco. ¿Correcto? Y le doy OK. Entonces ya tengo yo un tamaño, un fondo del mismo tamaño de mi foto. Es exactamente del mismo tamaño. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar la foto, la voy a quitar de aquí y la voy a, con mi herramienta de movimiento, la voy a poner encima de la blanca. ¿Correcto? Ahí está. Le pongo que sí. Pongo OK. Y la reposiciono. Y está exactamente en el mismo lugar. Y lo tenemos, si se fijan, como fondo. Correcto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a agarrar nuestra herramienta de recorte. Y antes de que recortemos, vamos a poner que queremos un desvanecimiento. Lo voy a poner, ahí ustedes ponen el que ustedes quieran cuando vayan practicando. Le voy a poner del 76%. Y voy a pintar, voy a trazar, mejor dicho, un cuadrado donde esté la persona. Tratando que por todos lados, más o menos, sea el mismo, tenga las mismas pulgadas, pero lo estoy haciendo así al tanteo. Lo suelto, y fíjense, por poner en desvanecimiento el 76.8 pulgadas, ya no me da recta esta, ¿se fijan? No me da recta esta, donde se unen las dos líneas, sino ya tiene una curva. Esto es debido a lo que hicimos ahorita del desvanecimiento del 76.8. Ok, ¿qué hacemos ahora? Vamos y vamos a ponerle una capa, una máscara de capa, y fíjense qué va a pasar en el momento que yo la aplique. Ya tenemos un borde blanco y desvanecido de esta forma, de los lados, porque yo le puse, acuérdense, 76.8. Conforme ustedes vayan viendo, ustedes pueden ir pensando qué medida necesita. Pero vamos a suponer que yo no quiero este fondo blanco, o sea, este borde blanco, lo quiero cambiar de color. Lo podemos hacer, es muy práctico ahora el Photoshop, y apretamos nuestro fondo del lado derecho y nos vamos aquí donde dice ajustes. Esta pelotita que hay acá, donde hay varios, y nos vamos a ir al primero, que dice color uniforme. Fíjense también cómo va a cambiar nuestra foto. Nos pone el borde negro, o todo lo que habíamos hecho en color negro. Nosotros podemos en este momento escoger el color que queramos. Fíjense, le van picando y van escogiendo, pueden cambiar de color, pueden mover la bolita para cambiar el tono que ustedes quieran. Pues fijan, y allá ir escogiendo lo que ustedes deseen. Vamos a dejar este otro, ya lo dejamos en un borde azul. Pero considero que no me gusta, no me agrada. Le voy a dar clic, voy a ir al blanco, me gustó como estaba en blanco, porque quiero mostrarles también otra cosa. ¿Correcto? ¿Hasta aquí? ¿Está claro? Estando en este punto, ¿qué queremos? Queremos desvanecer un poco más el blanco. Nos vamos entonces a señalar nuestra capa del lado derecho. Ahí la señalé. ¿Correcto? Y nos vamos entonces a nuestro pincel. Escogemos el tamaño de nuestro pincel, la dureza de nuestro pincel. ¿Correcto? Vemos que aquí esté cambiado entre blanco y negro. Lo ponemos en negro. Y ya podemos pintar. Y fíjense. Tal vez la opacidad esté muy baja. Le cambiamos la opacidad. La pongo más fuerte. Y ya puedo ir cambiando los bordes como a mí me parece.
y estamos creando. Este es, a lo mejor con un cielo quedaría más bonito. Voy a subirle la opacidad para que cambie. Y fíjense, nosotros ya tenemos otro tipo de composición. Vamos a suponer que no nos gusta el, como les había yo platicado, el blanco. Ponemos azul, se vería así. Ponemos verde, se vería así. O en cualquier otra forma que nosotros queramos. Voy a ponerlo en blanco como estaba. Ok. Vamos a hacerlo de otra manera. Ahora, para que ustedes vean qué tan versátil es Photoshop. Me voy a ir a la capa y voy a eliminar máscara de capa. Correcto. La eliminamos y ya tenemos otra vez nuestra foto como la teníamos anteriormente. Manteniendo los colores de aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a volver a trazar nuestro cuadrado, pero nada más que ahora no le voy a poner nada de desvanecimiento, le voy a poner que esté en cero, aquí arriba, como ven, estoy tratando de llegar al cero, ahí está, y vuelvo a trazar, perdón, siempre se me pasa eso, y vuelvo a trazar mi cuadrado en cero. Correcto. Vuelvo a aplicar la capa. Y fíjense, ya tenemos la unión de las líneas completamente rectas. Podemos hacer lo mismo. Perdón. Podemos cambiar el fondo. Perdón. Está en blanco. Podemos poner azul. Le podemos poner negro. Y le podemos poner OK. Espero que esté claro. Fíjense bien lo que podemos hacer. Es otra técnica para desvanecimiento. Me voy a ir a la capa. Le voy a dar doble clic. Y nos abre esta ventana. Le dice máscaras. Nos vamos a ir a este botón que dice desvanecer. Y lo voy a ir moviendo. Y paro. Y fíjense cómo va cambiando el desvanecimiento de mi foto. El Photoshop nos hace esto para que nosotros podamos ir considerando dónde nos gusta más. Necesitamos, se ve un poco más uniforme de lo que hice anteriormente. Fíjense. Vamos a suponer que así lo voy a dejar. Correcto. Pero me entra la duda y digo, ¿cómo se vería en otro color? Nos vamos otra vez aquí, a nuestros colores, la máscara de capa que pusimos aquí con colores, se fijan, está negro, le damos doble clic y salen otra vez los colores. Y podemos checar con colores cómo lo veríamos, usando cualquier tonalidad, inclusive, tal vez yo estoy picando y no se están dando cuenta, yo puedo tomar esta pelotita o esta bolita y ir cambiando la tonalidad en un solo color. ¿Sí? Y así puedo escoger infinidad de colores. De todas formas. Vamos a suponer, miren, esta es una forma de dejarla de alguna manera. Vamos a suponer, no me gusta. Voy a regresarlo al blanco. Tampoco me gustaba negro. Lo pongo en el blanco. Le pongo OK. Pero quiero ver cómo se vería el desvanecimiento si lo manipulo. Me voy otra vez a mi capa, aquí del lado derecho, le doy doble clic, sale nuestra ventana de desvanecimiento y podemos empezar a ver si nos gusta así, si nos gusta así, si nos gusta así, o si nos vamos hasta el fondo, pues queda recto y vamos desvaneciendo como nosotros queremos. Vamos a suponer que así está. Bastante bonito. Tal vez la persona esté un poco... inclusive podemos moverla. Vamos a señalarla.
¿verdad? Yo puedo mover mi foto donde yo quiera. Y estamos aplicando las mismas técnicas que vimos en nuestros tutoriales anteriores, ya aplicadas al borde. Vamos a seguir viendo lo de los bordes y vamos a ir a archivo y voy a buscar en el bridge, voy a buscar una foto para que se apegue más a lo que les quiero mostrar. En este caso voy a mostrar esta flor. Le doy doble clic, le doy a abrir imagen, vamos OK, ya tenemos nuestra foto. Lo primero que voy a hacer con esta foto es ponerle una máscara con ajuste, y para esto me voy a ir a color uniforme, fíjense bien, y le voy a poner en blanco, correcto, porque voy a trabajar con máscara. Le ponemos OK. Una de las características que tiene y que me han preguntado y veo que hay confusión, es cómo determinar la máscara. La máscara la determinamos por estos bordes que hay, fíjense bien, del lado derecho, y las separaciones que hay de cada lado. En este caso, vamos a trabajar con ella. Lo que vamos a hacer ahora, le vamos a dar doble clic, nos sale sus propiedades de máscaras, y le vamos a dar al botón invertir. Al darle al botón invertir, va a aparecer nuevamente nuestra foto. Fíjense ustedes, ahí está nuestra foto. Y en este punto, checamos cómo deben estar nuestros controles. Nuestra máscara está en negro, y acá también está en negro. Entonces cambiamos primero que nada esto a blanco para que resalga lo que queremos ver. Correcto. Vamos a señalar nuestro pincel y vamos a escoger una brocha. Voy a escoger una brocha rara, aún media artística, no tengan miedo en hacerlo. Escoger esta. Si se fijan, voy a agrandarla para que la vean. Es esta. La voy a hacer todavía más grande. Ahí está. Y voy a pintar con ella todos los bordes de mi foto. Fíjense ustedes. Fíjense cómo está pintando. Le estamos dando otro sentido completamente a nuestra foto. Estamos creando un borde que no es perfecto, como ustedes están viendo. Y vamos a suponer que queremos hacerle algo más a esta foto. ¿Correcto? Escogemos, ustedes pueden escoger la brocha que ustedes quieran. Esto es un ejemplo nada más. Vamos a suponer que yo quiero ponerle otra cosa. Me voy a ir a esta otra. La voy a hacer grande también. Fíjense que es una especie de flor. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer un poquito más chica. No tan chica. Un poco más grande. Ahí está. Y lo que hacemos, esta brocha trabaja que ustedes piquen y draguen, o sea, anden con su mouse. Voy a picar y fíjense cómo empieza a pintar. Correcto. Ya tenemos otra perspectiva de nuestra foto. ¿Qué podemos hacer también aquí? Podemos ir entonces ahora no a nuestra máscara, sino a nuestros ajustes. Le picamos y podemos inclusive, bueno, antes de picarle quiero mostrarles cómo se ve esta máscara. Esta máscara se ve así, tal vez no lo puedan apreciar, pero si yo le pico ajustes y escogiera otro color, esta es nuestra máscara, inclusive vemos que nos salimos un poco por acá, correcto. Y inclusive aquí ya podemos escoger el color que querramos de nuestra máscara. Podemos cambiar de color, inclusive, también me preguntaba sobre la bolita esta, podemos ir corriendo la bolita y lo vamos a ver más pálido, aquí lo vamos a ver más oscuro, aquí lo vamos a ver más vivo, y ustedes van escogiendo como ustedes mejor les parezca. Correcto, vamos a suponer que esta queremos, le ponemos la flor del lado derecho, y fíjense, tenemos otra perspectiva completamente de nuestra foto. Pues vamos a decir que no me gustó,
le volvemos a dar a los ajustes, no a la máscara, y lo pongo en blanco. Correcto. Una vez puesto en blanco, podemos hacer, pues siento yo que hay demasiadas hojitas cerca de la flor, podemos corregir esto. ¿Cómo lo corregimos? Estamos en nuestro pincel, acuérdense, me voy a cambiar de brocha, voy a escoger una brocha normal, esta. Voy a cambiar esto. Pero para poder hacer esto, fíjense, acá hay un error que estaba yo cometiendo, lo debo de hacer desde mi máscara. Señalo mi máscara, por eso me estaba diciendo tanta cosa del Photoshop. El Photoshop avisa cuando estamos haciendo algo mal. Acuérdense entonces, escogemos nuestra brocha, que es la normal, bueno, una de las normales. Me voy a cambiar del lado contrario, de blanco a negro, ¿correcto? La voy a hacer un poco más pequeña para yo tener mejor precisión. Así creo que está bien. Y empezamos, pues digamos que esta de acá está interviniendo en mi flor y la podemos ir borrando. Fíjense qué bien trabaja esto. Y entonces nosotros vamos retocando nuestra flor como mejor nos haya parecido. Porque pues brincaron muy rápido las hojitas y por eso intervinieron en la flor que está en el centro. Correcto. Vamos a quitar hasta acá. Y a lo mejor ya sí está mejor. A lo mejor, o sea, a ese gusto de cada quien. Nosotros queremos cambiar el color. No vamos a hacerlo en la máscara. Lo vamos a hacer en los ajustes. Apretamos ajustes. Hacemos doble clic. Buscamos color. Buscamos cualquier otro color. Y en los colores podemos buscar determinado matiz o tono, como ustedes lo quieran interpretar, que le queramos dar. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo en negro. Se vería así. Voy a alejar un poco esto. Y allá ya depende mucho del gusto de cada persona. A mí en lo personal me gusta más en blanco. Correcto, le doy OK. Y así como está mi trabajo, lo puedo guardar. Correcto. Esta es una nueva técnica que hicimos lo mismo en el tutorial anterior y se logra exactamente lo mismo. Una de las cosas que siempre deben tener en cuenta para hacer este tipo de trabajos es que si nosotros estamos en negro, fíjense, me regresé otra vez, debemos ponerlo en blanco. ¿Correcto? La segunda cosa que deben de tener muy presente, esto no se los dije anteriormente, es que si nosotros escogemos, escogimos esta brocha, ¿se acuerdan? La hice grande. No esta brocha, perdón. Escogimos, ¿dónde estaba? Era más arriba. Esta brocha. Correcto. Y se los digo y regresé a este punto porque a veces porque yo omito algo no le sale como debe ser. Tenemos que checar que aquí en la parte de arriba que nuestra opacidad esté al 100%. Porque si nuestra opacidad la tenemos, vamos a poner acá, que también sería otra forma de hacerlo. Eso ya depende de cada quien. Fíjense cómo saldría nuestro dibujo. Se vería a través de él. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hice y qué es lo que omití decirles? Fue que la opacidad la puse al 100%. Puede ser que ahorita digan, no me sale. Bueno, esta es una de las razones por las que no les sale. Al ponerlo al 100% se pone prácticamente sólido. Fíjense. Y ya cambia de otra manera nuestra foto. O sea, no se preocupen si tienen un error, lo pueden corregir o pueden crear definitivamente otro tipo de marco artístico, vamos a decirle así.
Pero yo lo que estoy tratando de decirles es que me equivoqué, porque no, o sea, no me equivoqué, sino no les dije de poner la brocha en al 100% sólido. Y por eso, si no, si a algunos les salía transparente, pues es porque no tenía la opacidad correcta. Correcto. Vamos a ver cómo. Y también es muy importante que inviertan. Acuérdense que lo invertimos, esta ventana de acá. Entonces, esta es otra forma de hacer nuestros trabajos poniéndoles marco. Lo primero que voy a hacer, voy a abrir uno de ellos. No los tengo, acá está. Voy a usar este. Correcto. Y voy a abrir una imagen, ahora sí, en Bridge. Voy a abrir a este muchacho. Voy a poner OK. Y lo que voy a hacer ahora, voy a quitar la parte del borde, que es esta, que aunque la vean ustedes chiquita, hay otra cosa que les quiero mostrar, un tip que les quiero dar. La agarra, vamos a agarrar nuestra herramienta de movimiento, y la ponen encima. Le dicen que sí. Y como verán, está muy chica nuestra plantilla o borde, como ustedes quieran llamarle. ¿Qué hacemos? Ponemos control más T en PC y comando más T en Macintosh. Ahí lo voy a hacer. Y se selecciona todas las puntas. Entonces ya puedo estirarla y tomar la medida de la fotografía. Correcto. Una vez que ya tapé la fotografía, voy a la palomita de arriba y le pongo OK. Una vez hecho esto, nos vamos a una de nuestras herramientas de selección. Voy a señalar esta, miren ustedes, y voy a seleccionar el cuadro que está por dentro. Correcto. Ya lo seleccioné. Si se fijan bien, está seleccionado el cuadro de adentro. Ok, ¿qué hacemos ahora? A esto le vamos a poner una máscara. Al poner una máscara, fíjense qué pasa. Así no funciona, definitivamente no. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que invertirla. Les voy a dar unos atajos para invertirla. En el caso de Windows es Control más I. En el caso de Macintosh es Comando más I. Lo voy a apretar. Comando más I. Y se invierte nuestra fotografía. Lo voy a apretar otra vez. En Windows, Control más I, en Macintosh, Comando más I. Una vez que hemos hecho esto, si se fija, pues estamos viendo el borde de nuestra foto y hacemos la definición, picamos acá y nos vamos a borde de máscara, que ya lo hemos visto anteriormente. Le apretamos acá y vamos moviendo a ver qué queremos hacerle, el desplazamiento, así, irlo adelgazando, se fija, para que no calar, no. Contraste tampoco creo, es el desvanecimiento, queda bien. Y cuando estemos nosotros ya a gusto con nuestra foto, le ponemos OK. Y acá tienen una manera ya más fácil todavía para hacer un marco de una foto con algo ya diseñado. Correcto, vamos a hacer otros ejemplos a la inversa con negro, para que ustedes vean la diferencia y usando otras fotografías. Para no atrasarles mucho, yo ya importé o ya abrí los otros formatos que tenemos en el archivo zip, que está en la página. Acá tenemos uno, acá tenemos otro y acá tenemos otro. Ojalá no se pierdan en esto, voy a tratar de hacer lo más comprensible. Voy a buscar en Bridge. Voy a tomar esta fotografía de esta persona. Le voy a poner abrir imagen. Le voy a poner OK. Voy a abrir otra. Que vamos a escoger. ¿Cuál podemos escoger? Que podamos utilizar también. Déjenme ver. Vamos a usar a este muchacho.
Ponemos OK. Fíjense bien. Yo tengo esta fotografía, tengo esta fotografía, tengo este marco, tengo este otro y tengo este otro. ¿Qué vamos a hacer? Voy a sacar primero una fotografía, voy a sacar esta y voy a quitar este blanco y voy a hacer la misma operación. La voy a poner encima, le pongo que sí, comando T para seleccionarla, acuérdense, y poderla estirar. Comando T o control T. Correcto, ya llegamos acá, palomita. Ya en este punto nos vamos a nuestra herramienta de selección. Seleccionamos la parte blanca. Ahí está. Agregamos una máscara. Queda encima de la muchacha. Invertimos, comando I, en caso de Macintosh, control I, en caso de Windows. Ahí va. Y ahí tenemos otra variedad de este marco. Pero yo quiero verlo también de otra manera. Voy a apagar este marco para que vuelva a ver a la muchacha. Y voy a sacar otro marco. Vamos a ver. Este. Voy a hacer lo mismo. Lo saco. Me voy a mi herramienta de movimiento. La ponemos, le decimos que sí, comando I, comando T, perdón, o control T, para poderla manejar, la estiramos, palomita, herramienta de selección, seleccionamos dentro de lo blanco, ahí está seleccionado. Máscara, está al revés, comando I para invertir, control I en caso de Windows. Y ya tenemos otra versión de nuestra foto. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué hice esto? Porque yo puedo ver ambas. Si van en la parte derecha, yo puedo prender esta y apagar la otra. Y así voy pensando cuáles son los mejores bordes para esta foto. Inclusive puedo poner los dos, fíjense. Así están los dos. Si quiero ver nada más uno, ponemos este. Correcto, espero que esté claro. Vamos a hacerlo una vez más, ahora con este. Y vamos a ponerla, pero donde está el muchacho. Ah, se me fue para atrás. Creo que sí. A veces sucede esto. Creo que es esta. Sí, es esta. Entonces hacemos lo mismo. La pongo encima, le digo que sí. Voy a subir Photoshop para que no nos dé problemas. Comando T, control T y estiramos. Estamos usando nuestras cuatro plantillas que les puse en la página. Les damos palomita, seleccionamos con nuestra herramienta de selección. Ahí está. Creamos una máscara. Está invertida. Comando I, control I. Y ya tenemos al muchacho. Si quisiéramos poner al muchacho en otro marco, pues seguimos haciendo lo que estuvimos haciendo con la muchacha. Sacamos otro marco y se lo vamos poniendo para ver cuál es el que más se asemeja a lo que estamos haciendo y cuál es el que más nos gusta. Ya vimos todo lo que es el correspondiente a capas, a bordes. Ahora creo que nos conviene empezar a ver lo que muchos me han preguntado, es los ajustes. Y para hacer los ajustes, vamos a abrir una fotografía porque yo es la forma que yo creo que es lo mejor que para que ustedes puedan ver y entender por qué estoy usando, en este caso, voy a abrir esta foto, no esta, esta creo que, porque esta foto para mí tiene demasiado brillo y contraste, o no me gusta cómo está la foto.
muchas personas, muchos compañeros, no, se van a esta parte donde dice imagen y se van a ajustes y aplican uno de estos. Yo no les aconsejo mucho que lo apliquen porque una vez aplicado no tiene no tiene una forma de regresar o de corregir lo que estamos haciendo. Pero lo pueden usar. Pero mi opinión es que mejor apliquen los ajustes que tenemos del lado derecho. Entonces nos vamos a brillo y contraste, que es lo que siento yo que esta foto puede tener. Lo apretamos y fíjense, sale acá del lado derecho y nos sale esta ventana. En esta ventana nos dice que estamos viendo brillo y contraste y tiene dos controles, brillo y contraste. Tiene uno más que dice automático. Vamos a apretar el automático a ver qué haría con nuestra foto. Ya lo apreté, lo está trabajando el programa y el resultado que nos va a dar es este. Aún así, como pueden ver, no le veo yo, no me gusta cómo quedó la foto. El automático no siento que le haya hecho lo que yo quería corregir. Y por eso les decía yo que no usen el que está en imagen. Porque este tiene la facultad de que aún apretando el automático, nosotros podemos mover estos controles para dejar mejor nuestra foto. En este caso, fíjense, le voy a quitar el brillo. Le voy a quitar un poco el contraste. Lo voy moviendo. Y siento que nuestra foto quedó mejor de esta manera. Lo voy a abrir otra vez para que ustedes, quiero que vean un antes y un después. Este es antes, fíjense cómo está el brillo y el contraste, y miren cómo lo dejamos aplicando el automático y moviendo estos dos controles que están aquí. Tal vez le tengamos que aplicar otro tipo de ajuste, pero lo que yo estoy tratando de mostrarles en este ejemplo es el brillo y la saturación. Voy a sacar otra foto para mostrarles otro ajuste, porque los vamos a empezar a utilizar y vamos a usar la flor. En este de la flor vamos a utilizar lo que es tono y saturación. Esto es un poquito complicado. Yo les voy a mostrar más o menos cómo lo uso yo, cómo lo entiendo. Lo voy a aplicar. Ay, me vuelve a pasar. Ahí está, ya lo apliqué. Y voy a acercarme para que puedan entender un poquito qué es lo que quiero mostrar. Y aquí está el control. En este control vemos una manita acá, vemos un tono, vemos saturación, vemos luminosidad y unas líneas acá que coincide la primera con la segunda. Bueno, aquí azules, rojos y verdes. Vamos a ir por partes. Correcto. Los dos de abajo, sin tocar el tono, si yo voy aquí, desaturo toda la foto y la vemos en blanco y negro. ¿Qué pasa con el otro control de abajo? Si me voy para adelante, ilumino toda la foto o la oscurezco. Correcto. Nosotros podemos cambiar el tono o trabajar con un tono. Me voy a acercar un poco más a la flor. Porque yo quiero trabajar con los pétalos de la flor. ¿Cómo selecciono yo los colores con los cuales quiero trabajar? Déjenme si tuvo mejor la foto. Okay. Voy a apretar mi control y voy a determinar que acá podemos trabajar con todos los canales o podemos trabajar con los rojos, los amarillos, los verdes, los cianes, los azules o los magentas. En este caso voy a trabajar con los amarillos porque lo que quiero cambiar son los pétalos que son amarillos. Entonces le pongo amarillos y fíjense cómo ya cambió la sección de aquí abajo y dice que sigue siendo amarillo con amarillo, pero fíjense cómo va a cambiar mientras yo mueva mi tono y qué es lo que va a pasar con los pétalos de la flor. Yo muevo los para acá y me está diciendo, ahorita vamos a mover un poco más para que sea más drástico, nos está diciendo que el amarillo lo estamos moviendo hacia el verde, si se fijan acá del lado derecho. Si yo me voy para el otro lado, lo voy a volver azul o magenta, está,
o azul está, nos dice que el amarillo lo volvimos azul. Esta es una forma de demostrarles qué es lo que está pasando. Correcto. Voy a regresarme. Correcto. Acá también podemos que todos los amarillos tengan saturación. Fíjense cómo cambia la foto. Todos los amarillos ya designamos que tengan saturación. ¿Por qué se ve todo esto alrededor? Porque tienen parte de amarillo. Voy a regresar. Y podemos ahora, vamos a trabajar, por ejemplo, con los verdes. Fíjense cómo puedo cambiar el verde sin tocar el amarillo. Está cambiando aquí, si se fijan. Se volvió azul porque lo estoy llevando hacia acá. Y aquí en la parte de abajo digo, bueno, yo estoy llevando al rojo. ¿Por qué se está volviendo azul esta parte? Si se fijan, la parte de abajo dice que los verdes se están volviendo azules. Esta es una guía que ustedes pueden tener. Correcto. Me voy a regresar, voy a poner paso atrás. Y quiero mostrarles también para qué sirve esta manita. Bueno, en esta manita lo que nosotros señalamos es el color. Eso es como ustedes quieran trabajar. Como les decía yo a un compañero, ¿no te parece mejor esto? ¿No te parece mejor lo otro? El Photoshop, como todos los programas de Adobe, nos muestra las diferentes maneras que podemos hacer hacerle a una foto con varias formas. Depende cómo se siente uno más a gusto o cómo les gusta a cada quien o cómo se siente más cómodo. Hay gente que en lugar de estar buscando verdes, amarillos, rojos, azules, usa esta manita. ¿Cómo se usa esta manita? Le damos clic y vamos a suponer que, se fijan, es un gotero. Lo que quiero cambiar ahora son los colores. Oh, vamos a cambiar también otra vez los. Y esta parte es la parte, como yo les decía, la poco tediosa, o para mí es un poco problemática. Prefiero yo usar los canales y los controles, pero les voy a enseñar porque les puede acomodar a alguno de ustedes. Entonces, aprietan la manita y cuando hagan clic sobre los pétalos, voy a hacer, bueno, donde ustedes estén trabajando, si ustedes mantienen y dragan, va a trabajar lo que es la saturación. Fíjense bien, ya desaturó. Si me voy para acá, satura más. Si me voy más para acá, cada vez satura más. Para que yo cambiara de saturación, vamos a ponerlo acá, porque estamos trabajando y me parece, a lo mejor con práctica se trabaja mejor. Y yo lo que quiero es cambiar el tono. Aprieto entonces control en Windows, comando en Macintosh y trabajaríamos entonces el tono. Voy a apretarlo. Y debo trabajar el tono. Fíjense, estoy trabajando el tono. Ya no la saturación, sino el tono de mis pétalos. Esta es otra forma de trabajar, pues tal vez más rápido o tal vez más se acostumbren más a esto. En lo particular, yo no, a mí no me gusta. Yo prefiero utilizar los canales. Pero a lo mejor no lo he encontrado yo, voy a poner paso atrás, aún no lo he encontrado la manera de utilizarlo. Yo prefiero siempre abrirlo y buscar el color que quiero cambiar. Estas son las maneras que tenemos para trabajar nuestros ajustes de tono y saturación. Vamos a medio trabajar, le voy a poner amarillos. Le voy a poner un poquito de saturación. La luminosidad se la voy a aumentar también. El tono. Lo voy a dejar así. Y este es el objetivo, es de que ustedes vean cómo cambia una foto al usar este tipo de ajustes. Lo hice con una flor para que ustedes vean todos los cambios posibles. Si yo quiero ver un antes, un después, le damos aquí, así estaba la foto y así la dejo. Podemos seguirla modificando definitivamente. Si yo quiero cambiarle el color,
quiero saturar más la flor, cambiándole el tono, ya tenemos otra forma. Con un antes y un después. Correcto. No es el objetivo no es en esta foto mostrarles cómo quedaría mejor. El objetivo de este tutorial es mostrarles el ajuste que estamos manejando y cómo lo pueden manejar en cada foto. Correcto. Nos quedamos en nuestro tutorial anterior viendo nuestros ajustes. Vamos a seguir viendo nuestros ajustes para conocerlos y cómo se usan. Seleccioné esta foto en el bridge, que es una avenida que está en Mérida, Yucatán. Está tomada desde el monumento a la bandera. A mis espaldas está el monumento a la bandera, que lo han visto muchas veces. Voy a ir a este ajuste, que es el ajuste de intensidad. Y en este ajuste de intensidad, como podrán apreciar, existen dos controles, el de intensidad y el de saturación. Este de saturación, pues ya lo hemos visto, si nosotros le damos del lado derecho, pues incrementa todos los colores y si le pongo el total, pues no se ve muy bien. Si nos vamos del lado contrario, se vuelve blanco y negro. Pero lo importante en este tutorial es ver qué es la intensidad. La intensidad es, digamos que, no sé cómo lo haga el Photoshop, pero busca ayudar a los colores que no se ven. Lo voy a poner hasta el final y fíjense cómo el rojo está más, lo ayudó bastante y los verdes se ven muy bien, pero estoy poniendo el máximo nomás para que ustedes vean la diferencia entre saturación e intensidad. Correcto. Si yo lo llevara del lado contrario, inclusive no se va todo el color como es en la saturación. Fíjense, todavía quedan los rojos y los verdes. Y lo que hace el Photoshop es decir, bueno, ¿cuál color es el que necesita ayuda? No sé cómo lo hace. ¿Cuál es el color que necesita más ayuda? Y ese es el que voy a intensificar un poco para que se vea. Entonces, lo ideal en estos ajustes es que ustedes manejen ambos, o sea, intensidad y saturación. O sea, esta fotografía yo le pondría un poco de intensidad y tal vez un poco de saturación para dejarla mucho mejor, para que los rojos se vean más intensos y los verdes se vean también bien reflejados sin llegar a un color demasiado fuerte. Vamos a ver un antes. Así estaba la foto y así la hemos dejado. En los colores, tal vez aquí en mi país se dice más vivos. Correcto. Lo vamos a ver ahora, esta intensidad y saturación con fotografías de personas. Vamos a trabajar este ajuste con fotografías, porque acá hay una parte muy importante que hace esto de intensidad. Voy a ir al bridge y voy a escoger. Vamos a escoger esta fotografía de dos personas. Correcto. Voy a ponerle el ajuste de intensidad. Ahí está, si se fijan del lado derecho. Si yo hacemos el mismo ejemplo, si yo le pongo toda la saturación, miren qué mal se ve esta foto. Correcto. Le voy a poner al cero. Y si yo usara la intensidad, fíjense cómo protege un poco la piel de las personas. Se ve un poco rojo, pero porque yo lo estoy poniendo al 100%. Pero la intensidad protege la piel de las personas. Esa es una característica que tiene la intensidad. ¿Cómo trabajaría yo esta foto? Pues le pondría yo un poco de intensidad para resaltar los colores. Y tal vez bajarle a la saturación. ¿Sí? Y veamos un antes y un después. No sé si logran verlo. Los colores de las camisetas son más vivos con la intensidad. No sé si se fijan. Correcto. Vamos a buscar otra para que sigamos checando esto. Vamos a ver este muchacho.
Esto es muy importante que lo vea porque protege la piel de las personas. Ahí lo voy a hacer acá también. Vamos a poner saturación. Fíjense qué mal queda la foto. Lo voy a regresar al cero. La intensidad la llevo hasta el final y protege en parte su fotógrafo, su piel, haciendo más intensos otros colores. ¿Cómo se debe trabajar? Pues es ponerle la intensidad que queramos a los colores, y si se empieza a poner rojo, pues bajarle un poco a la saturación. Voy a poner un antes, así estaba la foto, así la tengo. Fíjense en los colores, cómo son más intensos y cómo la piel está protegida de la saturación. Correcto, vamos a hacer una más para que vean ustedes todas las diferencias que podemos encontrar. Vamos a ver esta persona. Y hacemos la misma operación. Si la saturamos toda, fíjense qué mal se ve. Salen hasta sus granitos, picadas que tiene, que normalmente no se ven, y la cara le queda naranja, una cosa así, aunque los colores de alrededor estén más fuertes. Lo voy a bajar. ¿Dónde estaba? Cero. Correcto. Y voy a intensificar al total la vibración. La intensidad, perdón. Fíjense cómo se protege su cara. Está al 100%, pero está protegida la piel y está haciendo más intenso todos los colores que está alrededor. Tal vez aquí se aprecie un poco más lo que les estoy tratando de demostrar. Voy a bajarla. ¿Cómo la trabajaría yo? Para que estén más intensos los colores, le bajaría ya la saturación. Y tienen que jugar con ambos controles para buscar la intensidad de los colores y la foto quede mejor. Estamos hablando de intensificar los colores sin que la piel se vea mal, o sea, sin que se intensifique la piel. Voy a poner un antes, la foto estaba así, y la foto la dejamos así. Fíjense el cambio de tono. En la cara no se ve porque, como les estoy platicando, la intensidad protege la piel en la fotografía. No se nota aquí cuando hago el cambio, pero sí fíjense en este color. Bueno, aquí en mi país le decimos fucsia, este color. Ahí lo voy a hacer. Fíjense en el color. Así estaba. Y así lo dejamos. Se intensifica este color. Tal vez, si para que lo puedan apreciar un poco más, le puedo poner más intensidad. Bajar la saturación. Y ahí voy a hacer el cambio otra vez. Así estaba. Fíjense los colores, tanto del verde como del fucsia, o rosado, fuerte, no sé cómo se diga. Ahí lo voy a poner. Se intensifican los colores. Acá lo estoy haciendo muy fuerte para que pueda verse en video. Para mí lo ideal, pues es no tanto, ¿verdad? Tal vez aquí. Para mí estaría bien esta fotografía, pero no sé si en video se puede apreciar. Voy a quitarlo. Voy a ponerlo. Correcto. Vamos a seguir con nuestros ajustes. Quiero ver ahora el ajuste de niveles para que ustedes vean cómo se utiliza. Voy a ir a mi bridge y voy a tratar de sacar tres fotos, y esto es a manera de recordatorio cómo seleccionamos varias fotos. En el caso de Mac, comando. En el caso de PC o Windows, es la letra comando y la letra control. Control para PC, correcto. Aprieto una y la selecciono. Voy a buscar otra para que las tres se abran al mismo tiempo y podamos ver lo que yo quiero enseñarles en esta ocasión. Vamos a quiero buscar una fotografía oscura para que ustedes vean
cómo podemos utilizar en el caso de niveles, esta está oscura, en el caso de niveles, cómo podemos utilizarlas y cómo podemos lograr beneficios con estos, con estos ajustes. Voy a agarrar esta otra. No sé, creo que sí. Pues una vez seleccionadas las tres fotografías, les damos clic, nos abre, como son RAW, nos abre nuestra cámara RAW para seleccionar todas. Seleccionamos la primera, Shift, y selecciono la última, y le ponemos abrir imágenes. Nos va a ir abriendo una por una. Aquí nos abrió una, nos abrió la otra, y aquí nos abrió la otra. Correcto. Vamos a empezar con nuestro tutorial con esta fotografía que está bastante oscura. Definitivamente son fotografías mal tomadas y lo que trato yo es de que vean ustedes cómo pueden salvarlas o corregirlas. Nos vamos aquí del lado derecho a nuestra sección de ajustes donde dice ajuste de niveles y vamos a ver cómo se utiliza el ajuste de niveles. Lo apretamos, ya lo creamos y si se fijan de este lado vemos varias controles que tiene de los niveles. Todavía no lo vamos a ver todo, vamos a ver nada más las partes principales y si se fijan en la parte de aquí de abajo hay tres controles. Si yo moviera este, el primero, se oscurecería más, correcto. Si yo moviera el de medio, que es de medios, pues se aclara, pero no lo ideal, correcto. Vamos a ponerlo donde estaba, bueno, más o menos por ahí andaba. Y si yo me fuera al extremo contrario, pues movería los tres y fíjense cómo se vería la foto. Entonces, este control nos trae un automático. Podemos apretarlo para ver cómo considera Photoshop, qué nos puede ayudar, qué es lo que está mal en esta foto. Voy a tratar de agrandarla para que ustedes la vean. Entonces, apretamos el control que dice aquí, automático. Fíjense que cuando lo abrí estaba acá. Si les pasa esto, váyanse a este símbolo y apretan automático. Y fíjense cómo nos aclara Photoshop nuestra foto, no lo ideal. Y entonces sí podremos en un momento dado manipularla. Aquí la oscurecería más, tal vez la oscurecería un poquito. En los medios los pondría yo así. Y esto los aclara. Y vamos jugando con nuestra fotografía para ver cómo la vemos o cómo podemos salvarla lo mejor posible. Para ver si logramos algo en esta fotografía que estamos hablando, ajustes de nivel, nos vamos a ver un antes. Y así estaba nuestra foto. Dicen que terrible esta foto, pues nadie la va a querer. Pero tal vez así, y si le seguimos moviendo, inclusive si nosotros le pusiéramos otro tipo de ajustes, que también vamos a ver más adelante, cómo ir poniendo ajuste por ajuste. Lo principal ahorita es que conozcan ustedes cada ajuste. Fíjense que cuál es el cambio de esta foto. Así está oscura, así está un poco más clara. Necesitaría otro tipo de ajuste para seguirla viendo mejor. Voy a mostrarles otra foto. Vamos a esta de este muchacho. ¿Qué pasaría a esta si nosotros le aplicamos también el ajuste de niveles? Vamos a ver. Ponemos el ajuste de nivel. Como se fija, se abre en otro lado. Vamos aquí, hasta acá. Y buscamos el automático, veamos qué hace el automático. Nos aclara un poco la foto, pero por áreas nosotros podemos moverla, la podemos oscurecer acá, o los medios los podemos aclarar un poco más, o el de acá, hacerla más oscura, hacerla más clara. Le van moviendo hasta que ustedes consideren qué sería lo ideal para esta foto en el ajuste de nivel. Ahí está, la dejé. Voy a hacer un antes y un después para ver si tuvimos cambio. Así estaba, fíjense, está un poco oscura de esta parte. Inclusive no se ve el detalle que tiene él puesta aquí una mochila. Bueno, en mi país se dice mochila, no sé cómo se diga en otros países. Casi no se ve, pero con el ajuste que le hicimos, fíjense, ya tiene más detalle y ya vemos más lo de acá.
Como les decía yo anteriormente, en la anterior foto, puede ser que necesite otro tipo de ajustes, pero ahorita estamos viendo solamente ajustes de vídeo. Correcto. Vamos a utilizar una tercera foto, esta. Siento que por aquí atrás está oscuro. Vamos a ver si podemos hacer algo. Voy a apretar la misma. La misma operación vamos a hacer en automático y si nos aclara un poco. Pero no, tal vez no lo suficiente, y entonces empezamos a mover nuestros controles para tratar de lograr un mejor efecto de nuestra foto y para que los verdes se vean un poco más o más acompañados. Fíjense cómo el histograma está cambiando. Vamos a dejarlo así. Veamos si tuvimos algún efecto con lo que hicimos. La foto se encontraba así. Fíjense cómo es el cambio de nuestra foto. Esta foto fue tomada, si no me equivoco, con flash. Y por eso no alcanzó lo de aquí atrás. Y con los ajustes que hicimos de niveles, logramos esto. Como les comenté en las otras dos fotos anteriores, podemos irlas ajustando como nosotros mejor pensemos que esté nuestra foto, porque le falta algún otro tipo de retoque. Correcto. Espero que esté claro esto de los ajustes de nivel. Vamos a seguir con este control de ajuste porque tiene otra variante. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Y si yo la vuelvo a sacar, aquí está. Me puedo ir acá donde dice RGB. Está considerando todos los colores RGB, pero nosotros podemos manejarlo por canales o por colores. Por ejemplo, si yo me fuera al verde y manejaría solo los verdes, fíjese lo que pasa si yo me voy hacia este lado, la foto se vuelve verde. Si nos vamos a este otro, la foto se vuelve roja. Correcto. Si nosotros manejamos el de aquí, también tenemos una variación de color. Si nos fuéramos del otro, también. Entonces, dependiendo de cada color que nosotros querramos acentuar, podemos ir acentuando nuestra foto. Vamos a suponer que yo quiero que no sea tan verde, que se vea un poco rojo. Vamos a ver. No rojo. No tan verde, vamos a decirlo así. Está, miren cómo va cambiando nuestra foto. Esto principalmente lo podemos utilizar en lo que es fotografía de paisaje, sobre todo. Pero lo que estoy tratando de mostrarles ahorita es cómo moverlo. Si yo me voy a los azules, es la misma situación. Lo podemos mover. Fíjense cómo se vuelve de otro color. Pudiera ser que nuestra fotografía esté muy azul o muy verdosa, y aquí podemos irla corrigiendo. Correcto. Voy a sacar una foto que sea, tratar de que sea un país. Bueno, no voy a regresar otra vez al monumento que han visto tantas veces, porque ahí pues tengo cielo. Entonces, lo que es solo este monumento, que no aparecen personas, digamos este. Y vamos a manejarle la misma situación. Lo abrimos y nos vamos a manejar, por ejemplo, los rojos. Y movemos. Y fíjense cómo cambia la situación de la foto. O sea, ya digamos que le vamos a dar otra tonalidad a la foto. Correcto. Me pasé aquí. Vamos a suponer que quiero manejar el azul. Fíjense artísticamente cómo se vería una foto conforme fuéramos cambiando. Si yo le veo una antes, así estaba la foto, y así tiene otro significado. También tenemos el control aquí de lo que es la opacidad, o sea, si lo queremos hacer más opaco. Por ejemplo, de acá, de que está al 100%,
Lo podemos ir bajando con esta flechita que está acá del lado derecho. Voy a ver si me puedo acercar con la cámara. Aquí está. Y fíjense cómo voy bajando la intensidad de lo que hice hasta lograr lo que yo quiero tener. Correcto. Vamos a poner un antes y un después. Esto era antes. Y así la dejamos. Cambia todo el significado de nuestra foto, tal vez un poco más artística. Tal vez le deberíamos poner un poco de ajuste, de exposición, etc. Pero fíjense cómo podemos ir manejando estos ajustes de niveles y tener otro concepto de nuestra foto. Le voy a poner un antes. Así la vemos un poco pálida, tal vez sin sentido. Y así tal vez para una revista, para llamar más la atención, pudiera servir con esos azules y esos amarillos, pudiera ser, bueno, es mi gusto personal, a lo mejor no estoy pensando en otra cosa que publicarla artísticamente, pero ustedes pueden pensar en las posibles cosas que pudieran hacer. El objetivo principal es que yo les enseñe cómo se puede manejar por medio de colores o de canales, este ajuste. También voy a enfocar este tutorial a que me habían preguntado si se podía trabajar con fotografía JPG. Definitivamente cualquier fotografía JPG puede ser trabajada en Photoshop. Y para eso voy a escoger una, que es esta. Esa es mi sobrina, que se llama Silvana. Y esta fotografía, como pueden apreciar en la parte de abajo, es JPG. La voy a abrir para que vean que cualquier fotografía puede utilizarse. La voy a acercar. Y lo que quiero hacer en esta foto, me gusta todo, pero siento que esta parte de aquí está un poco más oscura y me gustaría darle un poco más de claridad a su cara y a su cuerpo. ¿Qué podemos hacer? Fíjense que es una fotografía JPG. Voy a ir a los niveles. ¿Correcto? Y voy a hacer, primero que nada, voy a aclarar la foto hacia el lado izquierdo. Hasta ver hasta dónde me gustaría que estuviera su cara clara. Creo que por acá. Siempre, y esto es un consejo, que aclaren algo. Vayan al otro botón de este del lado izquierdo y pongan un poco de oscuridad. Correcto. Creo que así estaría bien, pero ya acá pues hay como un... nosotros les decimos acá un charolazo de luz y no era ese el objetivo. Inclusive ya se ve más lo de aquí atrás y yo lo que quería era centrar la foto en la niña. Correcto. ¿Qué hacemos entonces? Lo que hacemos es pasar a esta parte que dice máscara. Fíjense, máscara, lo ponemos y le vamos a poner invertir. Lo voy a invertir. Volvemos a tener nuestra foto como estaba, así estaba nuestra foto. Y voy a usar mi pincel, voy a usar negro, voy a poner mi opacidad, voy a buscar este pincel, esta punta de pincel. Y voy a poner la opacidad, creo que está bien al 80%, no le pongo mucho. Y voy a tratar de aclarar la parte que yo quiero nada más que se aclare. Perdón, es en blanco. Aquí está, negro. Ah, perdón. Ahí está, blanco. Y empiezo a pintar y empiezo a aclarar la parte que yo quiero que se vea de la niña, conservando los otros colores que existían en el fondo. Correcto. Voy a aclararlo. Toco otros puntos que quiero que se vean, como sus piernitas, esto es su pantalón. Fíjense cómo estoy aclarando, gracias a la máscara que me permite aclarar lo que yo quiero. Vamos a aclararla aquí. Si quiero, puedo aclararlo un poco más. Fíjense.
Y nuestra foto estaba, les voy a mostrar una antes, así estaba nuestra foto, y esto es lo que hemos logrado con nuestra máscara en nuestra, los ajustes de niveles. Correcto. Algo más que yo quisiera hacer es la opacidad. Le vamos a dar un doble clic y voy a ir, no a la opacidad, voy a ir a al desvanecimiento para que no se vea muy fuerte y le corremos donde yo crea que mejor se vea. Ustedes pueden hacer la prueba en sus fotografías. Como podrán haber observado, esto lo realicé en una fotografía que es JPG. Correcto, vamos a ver una antes. La foto así estaba. Así la dejé y lo único que aclaré, si se fijan bien, es su cara, su vestido, su blusa y su pantaloncito. Todo lo demás de la fotografía queda igual. Lo voy a volver a hacer. Así estaba la foto. Fíjense aquí que está oscuro. Aquí abajo la escalera. Y fíjense cuando lo pongo, no cambia esa parte, sino solo cambia ahí. Correcto. Espero que esté claro hasta aquí. Ahorita vamos a utilizar una fotografía ahora que sea RAW, para que ustedes vean que en ambas se puede hacer algo. Voy a buscar en mi bridge otra vez y voy a buscar una fotografía, ojalá la busque rápidamente para que ustedes no esperen. Ya se encuentro la foto que quiero. Quería comentarles lo que comenté en el tutorial de Lightroom. A veces me dicen, no logro leer los controles que aparecen en el video. Todos los videos los subo yo en alta definición, en HD, y lo que puede estar pasando es que ustedes tienen configurado con más baja calidad el video y por eso lo están viendo o borroso o cualquier cosa. Uno de los consejos que yo les doy, si ustedes están, por ejemplo, en la página de Liglioni, es que busquen el video que ustedes quieran y se vayan a YouTube, porque YouTube nos va a dar mejores cosas, independientemente que también lo pueden ver acá, pero YouTube nos da hasta tamaños. Entonces, si le aprietan a YouTube, correcto, van a ver el mismo video. Voy a tratar de, voy a bajar el volumen, bueno, está bajado el volumen, voy a quitar esto. Y lo que trato de mostrarles aquí es que, por ejemplo, tenemos este tamaño, que es el que normalmente vemos, pero YouTube nos permite ver este otro tamaño e inclusive lo podemos ver en pantalla completa. Pero si se fijan, está borroso y no se entiende ni tampoco las letras de acá. ¿Qué está pasando? Les voy a mostrar, me voy a regresar. En esta tuerquita que aparece aquí, si ustedes le pican al reproductor de YouTube, YouTube les está diciendo que este video y todos los que yo hago, pueden verlo en 240, lo pueden ver en 360, que es lo que vieron ahorita, lo pueden ver en 480 o en 720 HD. Yo subo todos los videos en HD. Correcto. Si yo a este mismo video yo le aplico el 720, fíjense cómo cambia. La calidad es otra, completamente. Ya se puede leer lo de aquí. Ya se puede ver en pantalla completa, se ve otra calidad completamente, se ven todos los controles, se ven los nombres, etc. Como podrán apreciar, yo les sugiero siempre que se vayan a YouTube, porque YouTube, además de que les permite otros tamaños, les permite también checar la calidad del video. Y todos los videos, sin excepción, los he subido en 720 HD, por la sencilla razón para que ustedes puedan ver los cambios que yo realizo en una fotografía. ¿Correcto? Bueno, esta fue una explicación. Y voy a escoger esta foto. Esta foto, si se fijan, está oscura el muchacho. Voy a ver si podemos hacer algo con lo que hicimos anteriormente. La voy a seleccionar. Le voy a poner a abrir. Esta sí es una fotografía RAW. La voy a acercar. Y hacemos la misma operación. Nos vamos a nuestros niveles, agarramos el del centro, como siempre, sigan los mismos pasos y tratamos de aclarar hasta donde nosotros queremos que se aclare el muchacho.
cuando ya sabemos dónde lo queremos, claro, siempre tomen el del lado izquierdo, ahí donde está mi puntero ahora, y regrésenlo un poquito, para que tenga contraste y no se vea tan mal. Correcto, voy a acercarlo un poquito más, hasta lograr lo que ustedes quieren. Si ustedes lo están viendo en 720 HD, van a poder ver todo lo que estoy haciendo. Correcto. Ahí está, lo voy a dejar así. Hacemos la misma, el mismo trabajo que hicimos con la JPG. Nos vamos a nuestras máscaras. Ponemos invertir. Así está la fotografía normalmente. Correcto. Nos vamos ahora a nuestro pincel. Buscamos el tamaño de nuestro pincel, de la punta de nuestra brocha, vaya. Vemos la opacidad, también la voy a dejar, aquí está la opacidad, la dejo al 80% y pinto. Tal vez voy a acercarme mejor para que ustedes vean y lo puedan utilizar en cualquier tipo de fotografía. Correcto. Y entonces vamos a mi pincel y empezamos a pintar. Voy a hacerlo más pequeño. Aquí está. Y empezamos a pintar al muchacho, que lo vemos oscuro. O contraluz, es el dicho a veces, el contraluz. Una vez que ya tenemos su cara, pues también tomamos otras partes de su cuerpo, como su brazo. Si nos saliéramos así, acuérdense, invertimos y borramos. Ya llegamos otra vez, volvemos a invertir y seguimos pintando. Estoy pintando lo más rápido que yo pueda. Y disculpen si me salgo, pero estoy tratando de que ustedes no esperen. Esto lo podría yo hacer más, con más detalle. Ustedes también. Practíquenlo. En todas aquellas fotos que quieren conservar el fondo, por ejemplo. Que esto me gusta el fondo, pero él se veía oscuro. Correcto. Me voy a alejar para ver qué hicimos. Y ahí está la foto. Voy a poner un antes. Así estaba el muchacho y así lo he dejado. Para que no tenga ese desvanecimiento, sea más despacio, ponemos aquí desvanecer para que no se vea tan fuerte. Creo que aquí está bien. Perfecto. Si yo quisiera, aún así, que ya la vi, quiero bajarle un poco la opacidad, también podemos ir aquí de esta parte del lado derecho, vean dónde está mi puntero, que está al 100%, lo podemos bajar también. Fíjense, lo puedo bajar o lo puedo llegar otra vez al 100%. ¿Cómo estaba nuestra foto? Nuestra foto estaba así. Y el muchacho estaba todo oscuro. Y pues, sí está muy bonito lo que yo quería tomar, pero él me salió contraluz. Y aquí lo he aclarado. Y todavía así ya se ve mucho mejor nuestra foto. Este tipo de máscara a mí me gusta mucho, porque aquí no le ha pasado que tenemos muy buen fondo y una luz indirecta nos está o haciendo sombra en una cara de una persona y no podemos aclarar toda la foto porque entonces ya tenemos charolazo o el fondo está muy bonito y no lo queremos cambiar. Esta es una forma excelente para aclarar las partes por medio de una máscara, que como les dije desde un principio del curso, Photoshop tiene que ver con máscaras. Es muy este ajuste que estamos viendo, estamos en la etapa de los ajustes, es muy poquito tequioso, es para ajustar por áreas y pues he elaborado material para poderlo presentar a ustedes y compartirlo con ustedes tal como yo lo entiendo. El ajuste de curvas es el que tenemos, permítame, voy a poner fotografía, es el que tenemos aquí, donde está mi cursor, es esta rayita, si nosotros lo apretamos, aparece. Correcto, el que ven ustedes en pantalla es porque
Es el mismo, solo que aparece otra cosa en el fondo. Para sacar este material tuve que poner una fotografía. Bueno, pero esto, como podrán ver, este ajuste o esta ventana de ajuste, lo traza una línea de una punta hacia otra. Si nosotros esta curva desde un punto la tiráramos hacia arriba, la fotografía se volvería más clara. Si este punto lo pondríamos hacia abajo, la fotografía se oscurecería. No lo voy a hacer ahorita porque necesito que lo comprendan bien. También pueden manejarse por canales, como ustedes ven acá. Acá dice RGB. Si nosotros apretamos ahí, nos pone que podemos hacerlo en RGB, en los rojos, en verde o en azul. Ya vimos un poco esto de los canales. Correcto. Si nosotros pusiéramos el rojo, nos aparecería una línea roja, correcto, dividiendo la fotografía. Si nosotros subiéramos la línea roja, un punto de la línea roja hacia arriba, nuestra foto se volvería más roja. Pero si la pusiéramos hacia abajo, se volvería el color cian. El color cian, busqué yo alguna traducción del color cian y no la encontré. Es un azul cielo, una cosa así. Bueno, más o menos. Pero tirando la línea desde un punto hacia abajo, nos va a volver la fotografía más azul, más cian, ¿ok? Si nosotros nos vamos al verde, que es este, que también nos va a trazar entonces una línea verde, si nosotros la tiramos hacia arriba, nos va a crear la fotografía más verde. Y hacia abajo el color magenta, que es que es más o menos este color que ustedes ven aquí. Si nos vamos allá de último al color azul, nos va a trazar una línea azul. Si nosotros de algún punto de la línea lo tiramos hacia arriba, nos va a crear la fotografía más azul o la fotografía más amarilla si no la tiramos hacia abajo. ¿Por qué he hecho esto, estos archivos para que ustedes vean? Los he hecho porque es muy importante que ustedes siempre tengan considerado cuando ustedes manejan el azul hacia abajo qué color se maneja, que es el amarillo. En el caso del verde, del verde, hacia arriba será verde y hacia abajo será magenta. Y en el caso del rojo, el rojo hacia arriba será más rojo y cian, para que cuando ustedes estén manejando áreas en la fotografía, no se olviden que si se van para abajo, va a crear otro color. Espero que esté claro hasta aquí. Ahora lo vamos a ver en la práctica. Como les quería comentar también, probablemente esta herramienta de ajuste o esta ventana de ajuste de curvas, así se llama, de ajuste de curvas, nos lleve 2 o 3 tutoriales probablemente porque es un poquito tequioso. Correcto, espero que esté claro hasta aquí. Voy a tomar esta foto para que empecemos a practicar nuestra ventana de curvas, ajuste de curvas. No voy a sacar la que está acá para que ustedes puedan verla mejor. Voy a sacar la que está en este lado, es lo mismo. Si se fijan, me voy a imagen, ajustes y busco curvas. En este de curvas he escogido este para que pueda yo moverla y la puedan ver con mayor claridad lo que estamos haciendo. Correcto. Como verán, tiene la línea que divide la fotografía. Lo que ven atrás de esto, estos picos, es la fotografía que estamos viendo. Entonces, si nosotros tomamos un punto de nuestra foto y lo movemos hacia arriba, nuestra foto, vean, se pone más blanca. Si la ponemos hacia abajo, se oscurece. Correcto. Voy a regresarme. Pero ¿qué pasa con si movemos esto de lado? También podemos mover la línea. ¿Qué pasa si yo la paso de este lado? Fíjense, se vuelve más contrastante la foto. Si yo al revés lo hiciera hacia acá y esta la bajaría hacia acá, se vería más opaca.
Entonces, tengan en cuenta esto, cuando utilicen esta ventana de ajuste de curvas, fíjense bien que si yo la meto hacia acá adentro, es para lograr contraste, ¿correcto? Y si la meto hacia afuera, le pongo los puntos hacia afuera, se ve más opaca. Si yo muevo la línea hacia arriba, se vuelve más blanca la foto, y si la muevo hacia abajo, se vuelve más oscura la foto. Correcto, espero que esté claro. ¿Qué pasa con los colores? Es la misma situación. Vamos a ver los canales rojos. Si yo lo pusiera hacia arriba, nuestra foto se vuelve roja. Si yo la pongo hacia abajo, nuestra foto se vuelve cian. Acuérdense, por eso les puse esos ejemplos, porque el rojo trabaja con el cian, o sea, si nosotros hacemos este cambio. Correcto. Vamos a ver ahora lo que es el verde. El verde, si vamos hacia arriba, nuestra foto, puse mucho, perdónenme, se vuelve más verde. Si la ponemos hacia abajo, nuestra foto se vuelve magenta. Acuérdense ustedes bien. Esto se lo tienen que aprender si es posible. Correcto. Vamos a ver ahora, por último, el azul. Igual nos divide. Lo tomamos y lo tomamos hacia arriba y nuestra foto quedará azul. Si lo tomamos hacia abajo, nuestra foto quedará amarilla. Entonces es muy importante, como podrán ver, la situación de qué maneja el lado contrario de cada color. Correcto. Como van a ver, yo enseguida regreso a cómo estaba la foto. Regreso como estaba la foto. Voy a regresar otra vez al RGB para que no haya cambios en cuanto a los colores. Y vamos a ver, por ejemplo, si yo manejara esta foto y quisiera en este punto aclararla. Correcto. Y si se fijan, me voy a acercar con la cámara, se crea un puntito. Si yo quisiera en otro punto de la foto bajarle, se crea otro, vean cómo está cambiando nuestra foto, se crea otro puntito. Y si yo lo hiciera acá, se crea un tercer punto. Como podrán apreciar, se va ajustando esta ventana de ajuste, se va ajustando las curvas de la fotografía por áreas. Correcto. Vamos a seguirlo viendo cómo se debe utilizar perfectamente. Entonces, estoy tratando de enseñar cómo manejarla. Si nosotros no quisiéramos ninguno de las bolitas, o sea, una bolita de estas o un punto que no me gustó, donde lo dejé, vamos a suponer que este de aquí abajo, ¿cómo lo quitamos? Simplemente lo tomamos y lo sacamos y desaparece. Voy a agarrar este y lo saco. Me queda el muy blanco, no me gusta, y lo saco y mi foto vuelve a quedar igual. Independientemente de los puntos que ustedes hagan, se van creando, como ven, curvas en nuestra fotografía de acuerdo a cómo la vayamos trabajando. Esto es en cuanto al canal RGB que está manejando toda la fotografía. Voy a quitar. Bueno, no lo quité. Pues sí. Como les decía yo, es un poquito tequioso, pero trabaja muy bien. Correcto. Traten de practicar esta parte, los colores, cómo cambian, para que se vayan familiarizando con la ventana de curvas, ajuste de curvas. Nos quedamos en nuestro anterior tutorial en nuestro ajuste de curvas. Vamos a aplicar el ajuste de curvas en una fotografía. Y voy a abrir el ajuste de curvas. Correcto. Y lo que la parte de abajo, de atrás, es la parte de que nos toca la fotografía. Si yo quisiera hacerla más clara o más blanca, me iría yo para acá. Si yo la quiero hacer más oscura, la pondré yo acá. Si yo quisiera algún tono de otro, lo haría yo acá. Si yo haría esto, fíjense cómo está cambiando la curva. Y así, pues, por ejemplo, eso nada más lo estoy haciendo para que ustedes vean. Si la que dañó mi fotografía es esta, pues, ¿qué podemos hacer? La podemos quitar. Correcto. ¿Qué otra forma tenemos de resetear nuestra fotografía?
La otra forma que tenemos de resetear nuestra fotografía es este botón que está aquí. Si yo lo aprieto, regresa a como estaba nuestra foto. También quiero mostrarles para qué sirve esta manita que está aquí, o este instrumento que está aquí. Si yo lo aprieto y voy hacia la fotografía, fíjense en el diagrama que está del lado derecho, cómo conforme voy pasando, me va mostrando los puntos de la fotografía. Correcto, y en esa forma yo puedo, si digamos que lo que quiero es bajar los blancos, pues le doy clic y me voy hacia abajo. Vuelvo a abrir mi gráfica, y si eso era lo único que yo quería, esto lo agarramos y lo regresamos donde está. No es lo ideal, pues estoy mostrando ahora en cómo pueden ustedes irse fijando en determinada zona de la foto para aclararla, para ponerle más color, etc. ¿Correcto? Otra de las cosas que debemos aprender de este ajuste es que, como si ustedes se fijan, hay unos cuadritos, tal vez ustedes los cuadritos los tengan más claros, más grandes, digamos que los tengan así. Si ustedes aprietan la letra Alt y la letra Control, Control en PC y Alt en Mac, cambia los cuadros o la cuadrícula como la están viendo. Yo les aconsejo que lo tengan los chicos para que siempre tengan un punto donde marcar lo que están haciendo. También, si nosotros queremos, si nos vamos al borde, nosotros podemos hacer más chico esto o hacerlo más grande. Igual es por lado que por arriba, que por de lado como por abajo. Correcto, eso depende de qué es lo que están trabajando. Vamos a suponer que yo estuviera trabajando así. Pues si yo abro mi gráfica, pues a lo mejor vamos a ponerlo más grande todavía. Me pasé. Vamos a suponer que estuviera yo así trabajando y la gráfica me está perjudicando, pues nos vamos a este lugar y lo hacemos más pequeño. Correcto. Otra cosa, me voy a alejar nuevamente. Otra cosa que les quería yo enseñar antes de seguir es que nosotros podemos ver también un antes y un después. ¿Cuál es el botón de antes y después? Es este botón que está aquí. Voy a poner. Nuestra foto estaba así, demasiado brillante, fíjense. Y la dejamos así. Tampoco es lo ideal. Correcto. Ahora que ya estamos un poco más familiarizados con nuestra foto, vamos a ver otro punto que tiene esta gráfica de ajuste. Voy a resetearlo, voy a borrar lo que hice. Acuérdense del botón de aquí abajo. Lo aprieto y lo reseteamos nuevamente. Y acá hay un botón que dice automático. Veamos cuál es el resultado del automático. Lo voy a apretar y sí, ha puesto a esta foto, se fijan, él puso el punto de aquí, y lo que podemos seguir haciendo nosotros es, como ya nos dio el primer punto, podemos ir pensando cómo podemos irle cambiando a nuestra foto y lograr un mejor tono. Inclusive este podemos moverlo. Y podemos bajarle, los oscuros siempre van a estar abajo, y así irla moviendo. Entonces, una de las cosas que podemos utilizar para empezar a hacer esto es el botón automático. ¿Correcto? He tomado otra fotografía para que ustedes vean cómo podemos utilizar en varias formas. Voy a abrir nuestras curvas, voy a tomar la herramienta. Voy a tratar de aclarar un poco la cara del muchacho porque la veo un poco oscura. Fíjense que cuando muevo, ¿dónde está el círculo en el diagrama que está a la derecha? Voy a ir hacia abajo, voy hacia arriba, perdón, para aclararlo hasta donde yo considero. Creo que así ya está claro. Me regreso a mi gráfica y creo que también aclaré demasiado otras cosas. Me voy de este lado. Y lo bajo un poquito.
Voy a trabajar también con los colores para que ustedes vean. Me voy a ir a los azules. Voy a tomar la misma herramienta y voy a, si me voy hacia abajo, se vuelve amarillo, fíjense. Si me voy hacia arriba, se vuelve azul. Entonces, buscar el punto medio que a nosotros nos parezca que debe quedar nuestra foto. Correcto. Todavía así, podemos ir al RGB, donde están todos los colores, y podemos hacer cualquier cambio que nosotros queramos. ¿Fíjense bien? Aquí combinamos dos canales para que ustedes vean cómo se entrelazan ambos. Vamos a checar nuestra foto, la anterior no la evalué, se me olvidó. Vamos a evaluar esta foto, cómo estaba. La foto estaba así, oscura, y la hemos dejado así. ¿Correcto? He sacado una foto más para que ustedes puedan apreciar lo que estamos viendo, porque como les decía yo, es un poquito complicado. Voy a abrir también en esta fotografía y vamos a hacer lo mismo. Voy a agarrar la herramienta, me voy a su cara, que la veo muy blancuzca, que está en esta parte, y voy a ir bajando. Fíjense cómo está trabajando nuestra foto. Voy a abrirla y creo que aquí debemos de aclararla un poco para que no esté tan así. Vamos a utilizar los colores, vamos a utilizar el azul, nos vamos a su cara siempre con la misma herramienta y hacia acá la pondríamos muy amarilla, aquí la pondríamos mejor y tienen que ir viendo en qué parte ponerla. Voy a tratar de combinarla con otro canal de colores. Ahí está. Vámonos ahora al verde. Y hacemos lo mismo en su cara. Y vean cómo va cambiando nuestra foto. Tenemos que a veces que combinar varios canales para lograr el color que realmente queremos. Vamos a ver un antes y un después de esta fotografía. Así estaba y así la hemos visto.